Muy buenos días, bienvenidos un sábado más al Rincón del Gourmet. Hoy tenemos un programa impresionante, como siempre, con todas las novedades de gastronomía, hotelería, turismo, lugares para salir y pasar momentos inolvidables. Por favor, no se pierdan de nada. Estoy vestida por Lady Roberts, en este caso un vestidito divino, me encantó realmente, muy fresquito, medio acampanado, precioso. Muy lindo. Y los zapatos son de 6C, calzados. Los zapatos son lindísimos también y pegaron justo con el vestido. Los accesorios de Lady Paradise. Y me peiné como siempre y me maquillaron en champú. Dicho esto, y como no tenemos tiempo, como siempre, si les parece bien, vamos a la primera nota del Rincón del Gourmet de hoy. Adelante. Y hoy vinimos en búsqueda de nuevos sabores aquí en pleno Villa Morra. Nos encontramos con este local muy cálido. Me refiero a Fior di Latte. Me encuentro con los propietarios, el señor Marco Maggi. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos. Y la señorita Richard. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ustedes saben que en Asunción no se encuentran helados típicamente al modo italiano. Entonces, qué mejor que de la mano de un verdadero italiano para contarnos cómo es un poquito el método de elaboración, porque tienen ingredientes 100% italianos y muchas otras, razones, motivos por los cuales les recomiendo esta heladería. Y bueno, bienvenido otra vez. La Fior di Latte está produciendo y vendiendo helado totalmente italiano, 100% italiano. El helado italiano tiene alguna particularidad. Es un helado muy cremoso, menos dulce del helado que normalmente se encuentra. Y es un helado menos, ¿cómo se dice?, pesado. Y es un helado que tiene una particularidad. Es un helado que realmente se puede tomar con, después de la comida, después de la cena, y no va a pesar sobre la digestión. Es un producto muy natural, 100% natural, de verdad. Y nosotros realmente tenemos ganas de hacer conocer este helado que usted tiene que probar. Sí, sin dudas algunas. Les quiero contar un poquito la historia detrás de este emprendimiento, que por cierto tiene, nos contaba Marco, un año de investigación antes de realmente poner a punto todos los sabores para adaptarlos también un poquito al paladar paraguayo, para que los sabores no sean tan diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí. Vos sos italiano, me decías, ella, tu novia, tu señora es brasilera, tu señora, y se encontraron en Italia y juntos los unió la pasión por el helado. Entonces, esa es un poquito resumida la historia. Trajeron máquinas verdaderamente italianas y bueno, aquí están con ingredientes, también los sabores que vamos a probar en un ratito realmente son verdaderamente italianos. Sí. Las máquinas tienen una función muy importante por la calidad del producto. Entonces traímos todo de la Italia y por eso te digo que este es 100% italiano, porque desde la máquina hasta los insumos es italiano. Invitamos a la gente, estamos ubicados aquí en Charles de Gaulle, esquina Pacheco, como yendo a la zona de los shopping, una zona muy fácil de llegar, tienen estacionamiento propio. Los horarios y días de atención, Marco. Desde el lunes hasta el lunes, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, y el sábado la hora de atención es desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Tiempo suficiente entonces para venir, darse una vueltita y probar algunos de estos sabores que quien ha conocido, o sea, ha tenido el privilegio de estar por Italia, capaz tenga entonces la rememoranza de los sabores propios, ¿verdad? Sí, la cosa que me encanta es cuando llegan clientes que ya fueron en Italia y me comentan que este helado es realmente algo que parece tomado en Italia.
es una pequeña parte de Italia en Paraguay. Esto es, para nosotros es algo muy importante, es una cosa linda, linda, realmente un placer. Bueno, Marco, Richel, realmente les agradezco que nos hayan abierto las puertas. Vamos a ver si podemos visitar también lo que es la fábrica y nos quedamos a degustar entonces los helados tan, tan afamados que estamos presenciando en este momento. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a degustar el helado. Y también le quiero mandar un especial saludo a la gente de Galano Muebles que están tirando la casa por la ventana. Están de aniversario, octubre, así que aprovechen antes que se acabe porque yo sé lo que les digo. Tienen cosas divinas, maravillosas, unos muebles fantásticos. Juegos de living, juegos de comedor, juegos de jardín. Tienen somier y también hacen muebles a medida. O sea que si usted tiene un espacio reducido, una cosa muy específica, pueden llamarlos por teléfono y ellos le van a hacer el mueble a medida. Y también todo lo que es amoblamientos de cocina. Así que es a tener en cuenta, sobre todo porque están en el mes aniversario, octubre. Con muchísimos, muchísimos descuentos. Está saliendo dirección y teléfono en pantalla. Galano Muebles. Mandar un especial saludo a la gente de Rakiura Resort Day, un lugar maravilloso. Y se están aprontando con todo, porque ya llega el verano, por supuesto. Y les cuento, están arreglando la piscina infantil. Después tienen la piscina de olas, que es una de las, o la única en el país. Es algo impresionante. Después la pista hípica. Después, hace muy poquito tiempo, inauguraron sus nuevas canchas de pádel que realmente son muy sofisticadas. Yo nunca había visto. Preciosas, realmente vale la pena. Y, por supuesto, sin dejar de mencionar su country, ¿eh? Este barrio cerrado que tienen, que realmente es fabuloso. Todo el cableado lo tienen por bajo tierra, subterráneo. O sea que es un lugar que solamente se ve verde. No hay ningún cable, no hay ningún poste de luz. No hay absolutamente nada y hay una seguridad total y hay unas casas que realmente son fabulosas. Esos barrios que uno se mete y bueno, dice, bueno, de acá no me quiero ir más porque realmente tienen de todo. También recuerden que mañana domingo cuentan con un brunch que es fantástico y a muy buen precio. Todo esto entonces, Rakiura Resort Day. Y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Están saliendo en este momento en pantalla y siempre, siempre con suerte hay algún regalito este fin de semana. Les cuento, en el próximo bloque vamos a ir a Agrofiel, donde nos van a aconsejar cómo cuidar a nuestra familia, a nuestras mascotas y a nuestro hogar con los mejores insecticidas, lógicamente en Agrofiel. Y también nos vamos al Hotel Sheraton, ahí estuvimos en la terraza, qué lugar maravilloso, con cosas ricas, vamos a hablar de temas interesantísimos. Pausa en nuestro programa, volvemos enseguida con mucho más.